Esta reforma a la Constitución de 1994 agregó innumerables derechos para los argentinos que no están quizás suficientemente difundidos hasta ahora, pero permitieron, por ejemplo, avanzar significativamente en todas las políticas de derechos humanos para nuestro país. Por otra parte, generó nuevos derechos, derechos de tercera generación, ya no solamente los derechos civiles y políticos, producto del liberalismo en la Constitución de 1853. Por lo tanto, creemos que estos aportes le dieron al país un salto cualitativo institucional muy importante, que merecen ser evocado a 20 años de su realización. Y bueno, lógicamente hay desafíos a futuro, seguramente otros hombres vendrán, otros constituyentes y mujeres, a modificarla y a mejorarla. Yo formo parte de esa corriente de pensamiento no dogmática, que pienso que las constituciones las hicieron los hombres y los hombres las pueden modificar. Hay muchas cláusulas constitucionales que en su momento el Congreso de la Nación hará o no operativas, la sanción de códigos que aún no tenemos, por ejemplo. En varios debates he planteado tres ejes que me parecen fundamentales. Primero, la integración con Latinoamérica y el Caribe. El segundo aspecto es la tutela efectiva de los recursos y riquezas naturales. Las guerras futuras no solamente van a ser por el petróleo, van a venir por los minerales específicos de la tecnología, van a venir por el agua potable, tenemos la reserva más importante de Latinoamérica, van a venir por las tierras con aptitud rural porque hay déficit alimentario. Entonces, frente a esto, una constitución tiene que tener un proyecto acorde a los desafíos del siglo XXI. Y agregaría como último punto el de una política de derechos humanos que tiene que ser no solamente como se hizo ya en el 94 la incorporación de los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, sino la política para llevar esos tratados a la vida material y cotidiana. En la reforma constitucional del 94, sobre todo, el principalísimo mérito que ha tenido ha sido el de incluir los tratados internacionales de derechos humanos. Esta inclusión, y lo que decía antes, creo que nos tiene que mover a los juristas a reflexionar sobre nuestra tarea. El saber jurídico, la ciencia jurídica tiene que ser partisano, no hay otra. Partisano y luchando constantemente, activamente, desde un punto de vista realista, desde una teoría del conocimiento realista, en pos del avance de los estándares de realización de los derechos humanos.